30 años, 30 jodidos años tuvieron que esperar, aguantar, caer y levantarse para por fin tenerla en sus manos. 30 años y una temporada casi perfecta del equipo de Klopp, y hoy lo conmemoran, hoy la culminan levantando lo que tanto habían deseado. Fue hace 84 años. Saliendo desde atrás el Atalanta, el árbitro pita el final en el Camp Nou. Se nos va la ida de estos cuartos de final de la Champions League, donde el Barcelona acaba de humillar, aplastar y follar al Atalanta de Bérgamo. 5-1, con un Messi impresionante, el Barcelona con pie y medio en semifinales y el Atalanta... ¡Chao! ¡Milagro! ¡Milagro en San Siro! ¡Milagro en San Siro, señoras y señores! ¡El Atalanta, sí! ¡El Atalanta le metió 1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡6 Bérgamos al Barcelona y lo deja fuera de la Champions League! Una temporada más donde el Barcelona es humillado en la vuelta con un Messi desaparecido. El Atalanta de Bérgamo, sí, 6-1 al Barcelona y está en las semifinales de esta UEFA Champions League. ¡Un clásico! Y una vez más, lo mismo, la Juverie A, perdón, la Piemonterie A, siendo la Piemonterie A, dominio absoluto, el Inter, pues se cayó, como siempre se cae. Y el que no se cae en Francia es el Paris Saint-Germain, la PSG On, sigue siendo la PSG On, porque el conjunto de Neymar y Mbappé vuelven a dominar en Francia. Así como el Fútbol Club Barcelona vuelve a dominar en España, el Real Madrid tuvo el título en sus manos, pero le dijo al Barcelona: toma, quédatelo, esto es tuyo, a mí no me pertenece, yo no sé ganar ligas. Así que el Barcelona, campeón de la Liga de España, así como también campeón de goleo. ¿Karim Benzema, campeón de goleo? Ajá, es que él no gana títulos mundiales, solo campeonatos nacionales. Y en Alemania, señoras y señores, final del partido desde el Allianz Arena. El Borussia Dortmund le acaba de endosar un 7-2 al Bayern Múnich con 5 goles de Erling Haaland. Esta victoria le asegura ya el título al Dortmund de la Bundesliga. Adiós, no más Bayern Liga por esta temporada. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, 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 gay, fiesta, fiesta. Después de una temporada larga, de sorprender a todos con su gran forma de juego y victorias contundentes, los Wolves y el Getafe se juegan hoy el título de la Champions Pirata. Alguno de los dos será el campeón naranja. Los Wolves lo quieren intentar, quieren acortar distancias a 10 minutos del final. Aquí Raúl Alonso Jiménez controla, está fuera del área, el disparo, gol. ¡Gol! Acortando distancias, el número 9, primer mexicano en marcar un gol en una final europea, tenía que ser el lobo mexicano Raúl Jiménez. Saliendo desde atrás los Wolves, intentando empatar, se acabó, señoras y señores, el Getafe de Bordalás, el Getafe de juego Bordalás, o como quieres decirle, es el campeón de la Champions Pirata. No pudieron los Wolves y el Getafe es el campeón. Es bellísimo. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, follados. LAFC Montreal Impact, final de la Conca Champions. Sí,
Por primera vez desde el 2005 no hay un club mexicano en la final y será uno de la MLS que no la gana desde el 2000. ¿Quién será el campeón? Everyone shout out Carlos Vela. We love this Mexican fella. He says man he's so much better. Ay, otra vez. No me importa. A pesar de que tuvieron un inicio complicado con derrotas, llegaron hasta aquí. Y del otro lado, el equipo que tiene a uno de los mejores futbolistas de la historia, Andrés Iniesta, Ololín, todo dentro FC y Vissel Kobe de Japón en busca del título de la Champions Asiática. Porque sí, en Asia también se juega fútbol y también hay Champions. Cero por cero, saliendo desde atrás, el Vissel, Iniesta la toca para su puro. Lo que acaba de hacer Andrés Iniesta y el portero nipón, increíble gol de Ololín. Autogol, no sé si de Iniesta o del portero, porque esto fue patético de ambos. Vean, aquí intentando salir desde atrás, el portero la abre para Iniesta, Iniesta la regresa con fuerza y el portero que no la puede retener. Autogol, increíble lo que acaba de hacer Andrés Iniesta, que le dan el autogol. El Ololín lo está ganando 1-0. Vissel Kobe que quiere hacer el de la honra, que lo intenta, se acabó el partido, señoras y señores. El Ololín, el todo dentro FC lo gana 3-0 al Vissel Kobe. Sí, ese equipo que nos enamoró en el Mundial de Clubes eliminando a River y haciéndole un partidazo al Real Madrid en la final. Todo dentro FC consigue su segundo título de la Champions Asiática. El todo dentro FC es campeón y todos nos regocijamos. Terminó la fase de grupos de la Copa de la Superliga Argentina y en el grupo A, Buenos Aires, mejor conocido como Boca Juniors y Godoy Cruz, clasificaron a las semifinales de este torneo inservible, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Armando Maradona... se fue a la B. ¡No! Pónganse su abrigo y sean bienvenidos a la Guerra Fría, la guerra por el título de la Champions League entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Sí, esos equipos helados, hoy alguno de los dos levantará ese trofeo. Saliendo desde atrás el Paris Saint-Germain, que lo quiere empatar como sea para al menos buscar el alargue y luego los penales. Aquí viene Mbappé, Mbappé que ya entró al área, Mbappé que puede definirlo, Mbappé. ¡Uy! Ederson lo que se acaba de comer, gol. ¡Gol del Paris Saint-Germain que lo acaba de empatar! Mbappé y Ederson que se la devora todita, todita, todita en honor a Karius en esta final. Toda, toda es de Ederson que se regala. El City no se quiere ir a los penales y lo va a intentar aquí con Gundogan. La entrada que acaba de hacer Neymar. Madre mía, se volvió loco el brasileño que ya está amonestado. Segunda amarilla y a su casa a bailar samba, le dice el árbitro. Se va expulsado Neymar Jr. en la final de la Champions League. Increíble, insólito, pero es que esta entrada fue... Todo se define con este penal. Después de que el Paris Saint-Germain fallara y fallara, llegó el momento de los Citizens. Es Bernardo Silva por el título. Aquí viene el portugués. ¡Gol del Manchester City!
City, Bernardo Silva la picó a Loparenka para por fin darle el título más preciado, más importante, más histórico al Manchester City y dejar al Paris Saint-Germain como el pechador número uno, como el equipo que se le congela en cada momento, porque el Manchester City y Guardiola sí, por fin ganaron la UEFA Champions League. El PSG, ahora lo da vuelta, ¿no? Ah, pero para mí es el equipo más frío del mundo. Después de una larga y fabulosa temporada, el gran momento del año llegó. Los torneos de selecciones, la Euro 2020 y la Copa América Argentina-Colombia ya están aquí. Pero, ¿qué pasará en estos torneos?